Nosotros venimos a plantearles una estrategia de colaboración bilateral. Poder establecer reuniones bilaterales del gobierno del Estado con cada una de sus empresas. ¿Con qué propósitos? Uno, tener el entendimiento, el conocimiento para poder conocer la problemática que ustedes enfrentan. Resolverles todos los asuntos relacionados con la competencia del gobierno del Estado y volvernos aliados en la solución de los asuntos que no sean de la competencia del Estado. Ese es el planteamiento básico. Es el planteamiento básico. Los gobiernos, ¿qué le proponen a los empresarios? Les proponen, uno, seguridad pública. Dos, seguridad en la movilidad de sus productos. Tres, combate a la corrupción. Cuatro, mejora regulatoria. Y cinco, acceso a las instancias de gobierno para poder ser útiles cuando sean necesarios. ¿Nosotros qué pedimos a cambio? Confianza. Inversión. Yo entiendo perfectamente que está relacionado con los mercados y con el consumo en el mundo. Nosotros mismos en Puebla, el propósito básico también es provocar el consumo interno. Ustedes no tienen, sí tienen que ver, pero su consumo está fuera, fuera de Puebla, en el país y en el mundo. Pero nosotros necesitamos provocar el consumo interno y necesitamos más empleos. Estamos pronto recuperándonos gracias a los empresarios. Estamos pronto. Puebla va a ser de los estados que más rápido se reponga por su condición de estado manufacturero. Un estado asiento de negocios. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.